súper grande. Allí nos vamos a montar, amigas. Amigos, estamos en Mérida. Ay, escuchen, yo no sé si escuchan el sonido de este pequeño río, amigos. Miren, este es pequeño y hermoso río, amigos. La verdad que me encantan los pinos, me encanta este río, me encanta cómo se escucha, cómo se ve. Qué belleza, amigos, me encanta todo, está súper bonito. Y eso que apenas el viaje comienza, pero todo me está encantando. Mérida me está cautivando, amigos. Qué hermosa esta laguna, amigos. Me encanta. Es un espectáculo para la vista. De verdad que estoy impresionada. Es hermoso. Yo lo veía en foto, pero no se compara con estar viviéndolo. Quiero cruzar hasta aquel lado y tomarme una foto allí, porque de verdad que es súper hermoso, amigos. Me encanta. Se me metió algo en el ojo, amigos. No parece que está haciendo mucho frío, pero sí, de verdad, ay, se siente, o sea, hay sol. Y tú, yo venía en la camioneta y dije, no hay mucho frío, pero cuando me bajé, ahora sí, de verdad que se siente bastante el frío. Tengo las manos heladas y estoy temblando del frío. Uno no se puede bañar ahí, amigos, por si alguien se quería bañar. Un señor me dijo que le había traído el traje de baño y que se quería bañar ahí, amigos. Parece hasta irreal, amigos, que yo esté aquí. No saben lo muchísimo que yo quería estar aquí viviendo esta, amigos. Y aquí estoy, amigos. Estoy esperando que todos terminen de tomarse fotos para luego ir yo, porque está colapsado donde no se toma fotos. Ya les voy a mostrar a la gente tomando estas fotos. Miren, ahí está toda la gente tomándose fotos. Vamos a ir nosotros ahora, amigos, en las fotos, para las redes sociales. Ustedes saben cómo es esto. Este es un clima extraño porque hay frío, pero a la vez sientes cómo está pegando el sol terrible. Yo me iba a traer mis lentes, pero no me los traje porque yo dije, ay, no, ya hace mucho frío. Y resulta que no, que ahora el sol me está quemando. Sí, es bien extraño el clima eso, amigos. De que tenga frío, pero que el sol esté pegando tan fuerte. Pero estamos disfrutando, amigos, viviendo una nueva experiencia que esperamos disfrutarla al máximo, amigos. De verdad que yo me siento súper feliz, súper contenta. Y mis ojos se están llenando de colirio. Y uno se cansa también más rápido caminando aquí. Me dijeron que eso es por la altura en la que estamos, que uno se pone así y se cansa rápido. He caminado un poquitico y ya siento que me falta el aire. Eso es lo malo de esto, amigos. Pero de verdad que esta vista, amigos, yo, amigos, no sé, parezco disco rayado, pero de verdad que la vista aquí es súper bellísima. Estoy enamoradísima, encantada de esta vista, amigos. Dios, creo que pudiera yo quedarme aquí, amigos, viendo esto. Ay, es que, no sé, es tan bello, es tan indescriptible, amigos, que ustedes tienen que venir y verlo por sus propios ojos y sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Fuera de chinazo, obviamente, fuera de chinazo. Pero sí, amigos, me cansé y eso que es súper cerquita. Bueno, creo que esto va a ser lo más altico que voy a subir, porque sí me siento cansada. Me dijeron que para esto, me dijeron que trajera chocolate, amigos, porque uno se descompensa mucho porque no está acostumbrado a estar a esta altura. Y pues creo que voy a comer mucho chocolate porque me está pegando, amigos, me está pegando. Mire, o sea,
Amigos, díganme ustedes si no se enamoran de esa belleza de vista que tengo al fondo. Denle like a este video si a ustedes les gusta esa hermosa vista que tengo al fondo. Amigos, tenemos ya prácticamente 2 horas aquí. El tiempo de parada aquí iba a ser como 30 minutos, pero la camioneta le dio mal de páramo, amigos. Escuchen, ahí están intentando encenderla de nuevo, pero bueno, el viaje continúa, amigos. La actitud continúa siendo realmente positiva. Amigos, me dijeron que aquí antes hacía muchísimo más frío, que ahorita ni siquiera está haciendo la mitad del frío que hacía antes. Bueno, aquí la gente se congelaba antes, entonces. El carro nadie quiere prender, amigo, nadie quiere prender. ¿Será que nos vamos a tener que quedar aquí acampando? Amigos, son las 7:30, todavía estamos aquí accidentados desde las 12 del mediodía, amigos, pero ya al parecer hemos encontrado ayuda, amigos, y ya vamos a salir de esta, pero el frío está, la neblina, de verdad que no se ve muy bien, yo porque tengo el flash activado, pero de verdad que esta ha sido una experiencia increíble que no esperábamos, amigos, estar aquí en el páramo a esta hora. De verdad que no se ve nada. Esperamos no tener que seguir esperando aquí, amigos, porque de verdad que este frío está terrible, amigos, está terrible. Y estamos nada más nosotros aquí solos. Buenos días, amigos. Son como las 7 de la mañana, amigos, pero no hay luz, no hay luz. Ayer que tenían como 12 horas sin luz, y hoy, la noche que llovió, yo no escuché que llovió y se fue la luz. Les mostré la habitación, pero no se ve. Yo no puse a cargar el teléfono, yo no sé en qué estaba pensando. Yo dije, no, lo pongo a cargar tempranito. Se me olvidó que estamos en un país donde la luz se va constantemente. Amigos, ahí se ve el teleférico. Ya casi, ya casi. Estamos entrando. Esto se ve súper bello, amigos. Miren, qué hermoso. Me encanta. Mira, aquí va a haber música en vivo, amigos. Vamos a cantar. Vamos a pasar un rato chévere. Miren esto. Ahí voy a estar yo, amigos, cantándoles. Cantándoles. Yo, la tienda está rellena de la calladora. Eso que estábamos viendo allí atrás, como era el teleférico antes. Se llama Unimog, ese carrito, y fue empleado en la construcción del teleférico. Estamos pasando, amigos, qué emoción. Me encanta, amigos, la emoción no me cabe en el techo. Miren, miren qué belleza, amigos, qué belleza. Miren esta cabina, amigos. Me encanta. No sé si la pueden ver. Ahí está la cabina. Yo quisiera, amigos, que estuviera así, allá arriba nevando. Pero al parecer no va a estar nevando porque está haciendo sol, el clima está bastante despejado. Así que no voy a tener la oportunidad, amigos, de conocer la nieve en mi país. Pero no importa, voy a subir al teleférico más alto y eso me llena de emoción y me hace sentir súper alegre. Así que, come on, babies. Estamos entrando. Ya, casi, amigos. Ay, ahora hay que chequear, amigos.
quitarme el bolso para que revisen. Amigos, ya pasamos el check-in, te revisan para ver si no tienes cigarrillos, yesquero, algo que pueda dañar la fauna y la flora de este hermoso paisaje. En la estación Pico Espejo, por razones de seguridad, solo podrán estar 20 minutos. En la estación Loma Redonda, 60 minutos.